Sin duda alguna, Petscop es uno de los misterios más complejos de YouTube. Debido a tantos puzzles o situaciones sin sentido los cuales se deben comprender y entender. Y a eso se le suma su ambiente enrarecido, lo cual lo hace más interesante. Esto llega a tal punto, en el que si no eres seguidor de este juego, no vas a entender nada. El propósito de este video es principalmente el de analizar algunos detalles y teorías basados en el documento, otras hechas por mí, para tratar de llegar a algo coherente y entendible. También analizaremos el único canal que documenta este videojuego, el dueño o los dueños del canal, los personajes del juego, y como dijimos antes, analizaremos algunas teorías e hipótesis sobre el juego. Y sin más preámbulos, chicos y chicas, esto es el 7 de abril de 2017, el canal Petscop subió su cuarto video. En la descripción no dejó nada escrito. Sin dudas, este es uno de los videos más cortos de Petscop. Pero que deja muchas interrogantes en sí. Si nos ponemos a analizar las fechas de subida de sus videos anteriores, podemos ver que hay algunos que no coinciden con la fecha de grabación. En Petscop 2, Paul mencionó que se demoró unos cuantos minutos para ver que la puerta se había abierto por sí sola. Pero si comparamos la fecha de subida del video Petscop 1, con la de Petscop 2, todo se complica. Mientras que haciendo la comparativa entre Petscop 2 y Petscop 3 hay cierta coherencia con la narrativa. A ver. Para mí creo que las grabaciones de Petscop 1, Petscop 2 y Petscop 3, fueron hechas el mismo día. Pero Paul las subió en diferentes fechas. ¿Por qué? No lo sé. Sin embargo, Petscop 4 fue grabado en una fecha diferente a los demás videos. Para comprobarlo voy a hacer lo siguiente. Primero veremos el video completo y subtitulado, y luego analizaremos posibles teorías y algunas curiosidades. Así que empecemos. So if you remember what I was trying to explain yesterday, and failed to explain, I'm just gonna demonstrate that to you now. There we go. So I found this yesterday. And the way I understand this is... So, we're upstairs right now. You just saw me walk up some stairs. So, if you were to imagine what would be exactly below where I'm standing right now, and I worked it out, it's roughly the area where you have the big screen
with the windmill. And so I think, so this I think is a camera, and if I walk in this direction, this is roughly where the windmill would be. Why there isn't actually a windmill here, I don't know. It looks sort of like a placeholder for it. But yeah, I think my understanding is correct. It's just, I'm missing something. Okay, that's it. Lo primero que podemos notar es que el video empieza exactamente en la entrada a la habitación del Quirrell. Aunque puede ser simple casualidad, ya que este video solo es para demostrar la forma como encontró la cámara y el molino. Otra cosa que noté es que parece como si el avatar traspasara el suelo de Petscop. No sé si estoy loco o es verdad. Acá volvemos a ver la imagen escondida, la cual ya sabemos que es, y no hay necesidad de subirle el brillo para mirarlo. Ya en el plano Mewmaker, Paul comentó que el día anterior había encontrado la forma de, valga la redundancia, como encontrar el molino que aparecía en la pantalla de la habitación del afinador. Él hizo lo siguiente. Él ya estando en el plano, calculó la distancia en donde estaba, que era en las escaleras, y caminó los mismos pasos que hizo cuando él salió de la habitación del afinador. Veámoslo gráficamente. Paul sabía que la pantalla grande provenía de una cámara que se encontraba arriba en el plano. Por lo que calculó la distancia de pasos que hay desde la entrada de la habitación del afinador hasta el pasillo donde está la salida. Ya en el plano Mewmaker, volvió a contar los mismos pasos pero esta vez, en viceversa. De ahí fue donde encontró esta cámara de color negro, la cual enfoca directamente al molino que vemos en pantalla. Sin embargo, al dirigirse al molino, este no está por ninguna parte. Lo más extraño es que este mismo molino estaba presente en el video Petscop 2. Aunque hay una razón que podría justificar esto. ¿Recuerdan que en capítulos pasados, les hablé de que este juego se randomiza cada vez que se resetea la consola? Lo vimos exactamente cuando Paul en un principio no podía encontrar la puerta y para eso se tardó una hora. Y al momento de resetear la consola, simplemente se tardó 15 minutos y encontró la puerta. Lo más probable es que haya sucedido lo mismo con el molino de viento. Si observan bien, notarán que el marcador donde se hallaba el molino de viento, es transparente y se mueve de izquierda a derecha. Pero sin dudas, lo más extraño de este video sucede aquí. Yeah, I think my understanding is correct. It's just, I'm missing something. Notan que en la parte superior a la derecha hay un personaje moviéndose. Si aumentan el brillo pueden divisarlo mejor. ¿Quién es este personaje? ¿Acaso este personaje ha estado siguiendo a Paul en todo el juego?
No lo sé. Aunque si detallamos bien, tiene un aspecto similar al del avatar que tiene Paul. Aunque por el momento, su identidad es desconocida. Pero con el pasar de los capítulos descubriremos más sobre este personaje. Y aquí culmina el video Petscop 4. Pero aún no termina el misterio. La página Reddit es un sitio web en donde los usuarios pueden añadir texto, imágenes, videos o enlaces. También los usuarios pueden debatir los enlaces enviados y votar a favor o en contra de los comentarios de otros usuarios. Reddit además incluye secciones denominadas subreddits, que se centran en un determinado tema como por ejemplo, política, programación, ciencia, tecnología e incluso, secciones para adultos como la denominada NSFW. Sin embargo, el 8 de abril del 2017, un usuario con el nombre de Paleskowitz, subió un post en la categoría de Creepy Gamer. El cual decía lo siguiente. Video de un misterioso juego de PlayStation 1 sin terminar de 1997, llamado Petscop. Hay algo escondido en ello. Hasta ese momento solamente cientos de usuarios sabían de la existencia de Petscop. Pero no tenían ni idea de lo que escondía el juego. No obstante, con este post, a muchas personas les carcomía la curiosidad de saber más acerca de este videojuego y su significado. Sin embargo, hay algunos detalles que nos pueden dar a entender quién es Paul y dónde vive. Lo primero que vamos a analizar es el nickname, o el nombre de usuario. Si separamos este nombre, encontramos que su posible nombre sea Paleskowitz. Otro detalle a analizar es que no solo aparece la fecha exacta en donde subió el post, sino que también nos aparece el uso horario en donde se encontraba. Sábado 8 de abril, a la 1:30, uso horario 4 hora de verano oriental. Si hacemos un análisis más profundo, los estados los cuales rigen este horario son. Por lo que en uno de estos estados, es donde vive o estuvo, el usuario que publicó este post. También vemos que este usuario creó su cuenta el 16 de marzo del 2017. Una semana después de haberse creado el canal de Petscop. Sin dudas hay muchos detalles curiosos que tiene similitud con el personaje Paul. Aunque Reddit no fue uno de los primeros medios en donde se dio a conocer el canal de Petscop. Dos días después de haberse subido al post, en 4chan se subió un post similar, relacionado al tema Petscop. Pero esta vez, el usuario que lo subió, aparece de forma anónima. El post dice lo siguiente. Aparentemente alguien encontró este viejo juego de PlayStation 1 sin terminar y comenzó a grabar cosas extrañas que sucedían en él. Existen tres videos más de él en el mismo canal. Si alguien está bien versado en la forma en que esos juegos se hicieron técnicamente, ¿puedes pensar si se parece a un juego de PlayStation real? Acá pudo haber pasado dos cosas. O que esta publicación fue probablemente hecha por alguien que vio el post de Reddit. O que también sea posible de que los creadores de este videojuego, usaron 4chan para dar a entender al público de este juego misterioso. Igual no lo sabemos, ya que el usuario publicó este post de manera anónima, por lo que no dejó muchos detalles a descubrir. Voy a aclarar algunos errores o cosas las cuales no expliqué en el video pasado.
Al comienzo del video podemos ver que hay una especie de pasadizo el cual Paul ignoró al momento de investigar esa parte. Esta teoría se propuso en Reddit, y se argumentaba que por esta razón, Paul aparecía en otros sitios rápidamente, o tal vez había algo revelador que a lo mejor Paul no quiso investigar para no revelar detalles que descubran este misterio. Sin embargo, esto es falso. Ya que en realidad, es una perspectiva del grosor del suelo y no un pasadizo secreto. También en el video pasado vimos algunos accesorios que yo desconocía el nombre, y que ustedes me lo hicieron saber. El objeto que vemos con un oso en la parte superior, resulta ser un dispensador de caramelos de marca Pez. El otro objeto que nombramos erróneamente como un Atari, resulta ser una Game Boy. Aunque cuando lo nombré como un Atari, eso no fue exactamente un error. Ya que existen los Ataris manuales. También vimos un accesorio para afinar pianos, la cual es conocida como un diapasón. Algo parecido a esto. Finalmente vimos una especie de recipiente con el logo de Play-Doh, la cual resulta ser un juego de plastilinas de la misma marca. Ya teniendo definido esto, podemos hacer una posible cronología sobre todo lo acontecido antes de la creación del canal, hasta la publicación del post sobre Petscoop en 4chan. A inicios de marzo, probablemente durante esa semana, Paul encontró dentro de las pertenencias de su madre, el videojuego de Petscoop con una nota hecha por parte del creador y otro personaje desconocido. Ese mismo día o al día siguiente, Paul ensayó este videojuego en su consola de PlayStation 1. También en ese mismo día, y con la ayuda de la nota, descubrió el plano Miiwmaker. Aproximadamente 2 días antes de crear su canal, Paul grabó evidencia del videojuego a su amigo, para corroborar que de hecho, el juego sí existía. El 11 de marzo de 2017, Paul crea el canal de Petscoop. El 12 de marzo, Paul subiría al canal, una de las evidencias que grabó días antes para su amigo. De ahí vemos el por qué Paul pareciera como si se refiriera a otra persona y no a los usuarios del canal. El 16 de marzo, Paul creó una cuenta en Reddit con el nickname de Paul Escowitz, el cual se presume que es su nombre real. Aproximadamente a finales de marzo, Paul grabaría el video de Petscoop 4, para demostrarle a su amigo una idea sobre cómo encontrar el molino de viento en el plano Miiwmaker. Idea la cual se la hizo saber por teléfono antes de grabar. El 1 de abril, Paul sube el video de Petscoop 2. Al día siguiente, se sube el video de Petscoop 3. El 7 de abril se sube el video de Petscoop 4. Al día siguiente, en Reddit, se subió un post del usuario Paul Escowitz relacionado con el videojuego de Petscoop. En este post se revela que fue subido el 8 de abril, a la 1:39 p.m., uso horario menos 4. Lo que significa de que este usuario probablemente vive en los siguientes estados. Nueva York. Pensilvania. Connecticut. Nueva Jersey. Virginia, Carolina del Norte, y otros estados aledaños a los ya mencionados. Finalmente el 10 de abril, se subiría otro post relacionado con Petscoop en 4chan. Esta vez de manera anónima. A pesar de que hemos encontrado muchos detalles que otros youtubers no han llegado a encontrar, esto no es el fin de todo.
En el próximo capítulo descubriremos más cosas, incluyendo la posible identidad del personaje visto en Petscop 4, y otras teorías con respecto a la cronología de Petscop. Se despide Víctor Montoya, hasta pronto. I think it broke. Yeah, I don't think that even just registered at all. Okay. So that's not what it said before when I put in that question. Did not look anything like that.